Hola chavitos, bienvenidos aquí a este espacio, de nuevo estamos aquí, de nuevo te traigo un equipo y de nuevo estamos en esta copa que está muy cerrada, muy bien. Cada vez que la estamos jugando la verdad es que se van apretando más los equipos, prácticamente todo el mundo está usando lo mismo, de lo mismo, pero aquí te traigo la solución, aquí te traigo un equipo que realmente funciona, muy bien. Vamos a estar usando a ese Lantern de Elite porque casi todo el mundo trae ese tipo de agua tan molesto, tan castroso. Vamos a estar usando como nuestro primer Pokémon, que él tiene la chispa, tiene el Surf y lo vamos a estar usando también con ese rayo para pegar bastante potente, para pegar bastante poderoso. En segundo lugar también tenemos a otro Pokémon, de hecho tenemos al mejor Pokémon que puedes estar usando en esta copa, estoy hablando de ese Poliwag. Lo tenemos con el contraataque para que pegue fuerte, para que pegue sabroso, prácticamente a base que usted puede bajar. También lo traemos con viento hielo y con el puño dinámico también para sorprender y prácticamente para pegarle a todo, por lo menos neutro. Y por el último lugar, muy bien, traigo a un Pokémonazo, te traigo al mejor Pokémon para mí esta copa, que es Excavalier, porque prácticamente el tipo planta le hace los mandados, muy bien. La verdad es que no pueden hacer nada enfrente de él gracias a sus dos tipos acero y también ese insecto. La verdad es que está aguantando por 4 todos los ataques de tipo planta. Y pues bueno, ahora sí, vámonos con las batallas. Aquí bueno, ya regresamos con eso, muchachos. Aquí ya tenemos prácticamente doble Surf, que vámonos por el primero, que lo cargamos. Hasta la excelente, muy bien, perfecto, ya casi toda la vida. Entramos rápido con nuestro, muchachos, entramos rápido con nuestro. Y esto lo podemos dejar pasar porque dio nada más 4 básicos, sabemos que es ese aguijón letal. Y pues prácticamente aquí hicimos la formación y así estamos abriendo este video. Para la siguiente batalla, muy bien, te pido que te suscribas si no te has suscrito, si es recurrente en nuestros videos, si te gusta cómo narramos, si te gusta cómo editamos, ¿qué estás esperando, muy bien? Por favor, suscríbete. Y pues bueno, aquí empezamos otra vez con un lead chulo, un lead bello, un lead hermoso, enfrente de ese muchacho, de ese Polred, que aquí cuidado, porque puede ser también un puño dinámico que es media vida y puedes poner en peligro la ventaja del cambio, que yo te recomiendo que no la pierdas, muy bien. Aquí es muy importante, más que en esta copa, porque si pierdes la ventaja del cambio, pues prácticamente le estás diciendo bye bye a la partida. Aquí, bueno, ese muchacho no escuda y perfecto, le hacemos un toda la vida. Muy bien, aquí va a entrar con este Castrozón, con este Ludicolo, que podemos lanzar el rayo, es un daño de tipo neutro, pero la verdad es que podemos dejar que nos debilite, no importa, muy bien. La verdad es que vamos a ir bastante bien con nuestro Excavalier que aquí va a entrar y pues prácticamente, como te había dicho, aguantamos por 4 ese básico que hace mucho daño, pero pues prácticamente no genera nada de energía. Nada más cuidado porque ese muchacho también se está empezando a usar de repente con el Escaldar, el cual pues es un daño neutro y es prácticamente bastante vida, muy bien. Y pues bueno, aquí su último Pokémon es este Magneson, que pues traemos doble usuario de contraataque y pues prácticamente la partida está en la bolsa. Aquí usamos doble Baitiación para quitarle los dobles escudos y ya más entramos con estos muchachos y prácticamente hacemos la formación y así otra vez nos estamos llevando una segunda victoria. Para la siguiente batalla, muy bien, te pido que nos sigas en nuestras redes sociales, ya que tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos TikTok, tenemos un canal en WhatsApp, muy bien, donde subimos bastantes ahí historias, subimos también bastante contenido, noticias. Yo te recomiendo que nos sigas también por allá y mándanos tus partidas a AlexBBall oficial para meterles el tono Picosón que tanto te gusta, muy bien. Y pues aquí nos están horcontereando con ese muchacho, con ese manta, que aquí lo único, lo mejor que puede hacer es lanzarle 2 vientos hielo, muchacho, para debufearlo y que pues también entre ese Lantern y pues prácticamente haga la formación. Aquí solamente lanzamos este cargado, no lo cargamos prácticamente nada, para que como te había dicho, y no le bajamos también nada de vida, para que como te había dicho, ese Lantern pues prácticamente entre a hacer la formación completita, ya que lo que le lance va a ser un daño resistida. El ataque ala lo resistimos gracias a nuestro tipo eléctrico, también el golpe aéreo y así también el hidropulso, gracias a que somos también tipo agua, pues también lo vamos a estar aguantando. Incluso si trae el rayo hielo, también lo vamos a estar resistiendo gracias a nuestro tipo agua. O sea, prácticamente, como te digo, puede ser la formación completita, muy bien. No te va a bajar bastante vida. Y aquí, bueno, regresa con ese muchacho, con ese frato. Nosotros le contestamos con nuestro Scabler, que tenemos ventaja de energía y ya tenemos este golpe aéreo, que lo cargamos. Hasta el excelente, perfecto, es media vida, un poquito más. Y aquí pues prácticamente ese muchacho la verdad es que se está poniendo en muchos aprietos, porque aquí lo que tiene que hacer es ganar el cambio, destruir a nuestro Scavalier, que prácticamente es el muchacho que pues le va a estar dando muchos problemas. Aunque tiene 2 escudos, nosotros ya tenemos 2 golpes aéreos, que vamos por el primero, que lo cargamos. Hasta el excelente, perfecto, muy bien. Aquí este muchacho ya se va a adelantar, pero nos vamos a cubrir porque ya sabemos que ese básico pues prácticamente no se hace daño y aparte se lo estamos aguantando gracias a nuestros 2 tipos. Perfecto, ya tenemos el siguiente, que lo cargamos. Hasta el excelente, muy bien. Escuda y cuidado. Nada más aquí cuidado porque tenemos el siguiente. Ese muchacho la verdad es que se confió y este debe ser un toda la vida. Y nos estamos llevando la tercera victoria en el video, muchachín.
Para la siguiente batalla igual vamos a abrir con nuestro muchacho, con nuestros caballeros. Y no antes te... Ah, no, de hecho estamos abriendo con ese elantro. Pero antes te invito, te pido, te doy más bien las gracias por llegar a este punto del video. De corazón te mando un beso, te mando un abrazo muy bien. La verdad es que me apoyas bastante quedándote hasta el final de nuestros videos. Y bueno, aquí la verdad es que nos comimos los mocasines. Debemos de haber cubierto porque, como te había dicho desde el principio, es muy importante que ganes la ventaja del cambio. Aparte, pues ya sabemos la peligrosidad de ese volteo, que es lo que prácticamente nos destroza, nos duele, nos hiere, nos lastima y nos manda a mimir a nuestro muchacho, nuestros cables, que es el protagonista de este video. Aquí nos contesta, ya perdimos la ventaja del cambio y pues nos está hardcountereando con ese mante, que aquí prácticamente la batalla ya se nos está yendo de las bolsas, porque aunque dejemos que nuestro muchacho, nuestro Lantro, entre a farmear completito, ya sabemos que no tenemos un muy buen lead y pues prácticamente, como te he dicho, la batalla ya se nos está yendo. Entra con ese Magneso, que anda fuerte, anda sabroso, anda bastante potente con ese volteo, creo. Aparte tiene un alto ataque, alto nivel de ataque, muy bien, prácticamente nos puede destrozar con dos voltios, aunque sea un daño neutro, y nuestro muchacho, nuestro Lantro lo aguanta, vean, es media vida, un poquito más, y como ya los básicos nos duelen también. Vámonos directamente ya por el sol para deshacernos de ese muchacho que todavía tiene ahí sus escudos, que lo cargamos hasta el excelente estudio de la vida. Pero pues como te había dicho, aquí entra rápido con su Mantine y la verdad es que solamente necesita llegar a dos golpes aéreos y pues prácticamente ese muchacho pues nos va a destrozar. Aparte todavía tiene ahí un escudito que también se está complicando mucho y pudo haber escudado y lanzarnos otro voltio cruel el muchacho. Aparte ya no teníamos prácticamente nada, pero aquí cuidado, cuidado, ese muchacho se está confiando, ese muchacho se siente muy sabroso. Pero ya tenemos aquí el viento hielo, pero pues también de 5 básicos solamente está llegando y es súper eficaz ya que somos también tipo pelea y pues así nos va a derrotar ese muchacho. La verdad es que le sudó y le costó ganarnos. Para la siguiente batalla, Mushishin, igual vamos a ver con nuestro Lantro. Ya sabes que él va a ser nuestro lead y nos encontramos enfrente de ese muchacho. Aquí lo que te recomiendo es que cuando veas este Pokémon, pues prácticamente te fijes qué básico trae, porque ahorita está trayendo el colmillo eléctrico y pues nos está haciendo súper eficaz. Aparte, vean, trae el psico colmillo, el cual nos está destrozando. Vámonos directamente por la baitiación. Vamos a ver si podemos llegar ahí un puño dinámico, el cual la verdad es que va a estar bastante complicado. Tenemos que llegar por lo menos a este viento y hielo, que llegamos de una forma correcta, llegamos de una forma apresurada, lo lanzamos, no cae ese muchacho, ya que también aguanta bastante bien. No importa, vamos a tener con nuestro Lantro y pues prácticamente vamos a intentar farmear lo que nos queda de vida, pero también ya sabemos que pues no tiene ahí un Pokémon el cual nos pueda poner bastante aprietos, más que nada a nuestros cables. Aquí hacemos el cambio porque a su cafetera entra con ese Lucario y la verdad ya sabemos que este muchacho es de papel. Vámonos por directamente por este golpe, ahora que lo cargamos hasta el excelente, muy bien, usa un escudito, ya no tiene nada de escudación, pero nosotros todavía tenemos dos, lo vamos a terminar farmeando y vámonos a lanzarle esa lluvia de taladradoras a esa cafetera, que el muchacho la verdad es que ya no lo quiere intentar y así pues nos estamos llevando un 4-0, que pues bien, digo 4-1, que bien pudo haber sido un 5-0 más bien, pero pues el equipo está bastante fuerte. Yo te lo recomiendo, úsalo y por favor ya llega a leyenda. Y pues bueno, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Y recuerda, con honor, hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Bye.